Si vienes del directo, dilo. Quiero saberlo. Vale, si te preguntas por qué es de día aquí y en el directo terminamos de noche, es porque, ¿sabes? Lo grabé antes, ¿ja? Pero bendiciones, dime si viniste del directo y vamos a pasar a todo ese montón de noticias, ¿eh? Vamos allá. El patrocinador del canal Blazing Boost ya incluye servicios dedicados a solsticio de héroes. Si tenéis problemas o no tenéis tiempo para obtener las armaduras, ellos pueden ayudaros. También pueden ayudaros con cámara de cristal maestro y otra serie de servicios como pruebas de Osiris. Si podéis, si no queréis compartir vuestra cuenta, pues jugar con profesionales directamente y así también mejorar vosotros mismos. Así que si os interesa, este con más de 15.000 reviews positivas y además sponsor del canal desde hace un año, es el que más os puedo recomendar y tenéis links descuento abajo en la descripción. Para empezar, muchos me habéis dicho que no tenéis tiempo de sacar las armaduras. Falso. Vale, o sea, en un solo día puedes sacarla. Confío en ti, ánimo, en serio. O sea, mucha gente cree que pues, después de ver la cantidad de desafíos es imposible y no. Vale, es cuestión de ponerse a hacer las actividades que tienes que hacer, con el elemento que tienes que hacer, prestar un poquitito de atención y, como os digo, en un día puedes sacarte una armadura completa con brillo sin problema, ¿vale? Si le dedicas todo el día y si no, pues en un par, ¿vale? Haciendo lo que hay que hacer. Y luego, después de sacar una armadura, la siguiente es el doble de rápido, sacarla, y la siguiente, en la tercera, es el triple de rápido. O sea, podéis sacar todas las armaduras en un par de días si le dais caña, así que ánimo, ¿vale? Podéis hacerlo. Todo esto que veis aquí son modificadores para obtener las armaduras más fácilmente una vez vayáis completando las anteriores. O sea, hacedme caso que es mucho, mucho más fácil y rápido de lo que pensáis, así que ánimo. Ahora, también os recomiendo muchísimo prestar atención a estos paquetes de solsticio, ¿vale? Y no abrirlos hasta que tengáis esta ventaja de aquí, ¿vale? Algunos pasos os requieren, os piden abrir paquetes, ¿vale? Pero abrid los justos para el paso y ya está, porque esta ventaja os dará básicamente buenos estados. O sea, no todas las armaduras os llegan con buenos estados, ¿vale? Pero pueden llegar con estados altísimos si tenéis suerte, ¿vale? También podéis farmear la escopeta rosa de los vientos, ¿vale? Y por lo general merece mucho la pena, ¿vale? Podéis pasar el resto de la semana jugando zona aérea, ¿vale? Farmear pila paquetes y sacar repartido durante esta semana, ¿vale? Que ya es la última semana de solsticio de héroes, os lo recuerdo, así que sacadle partido a esto. Ahora rápidamente quería recordaros el sorteo y el concurso de solsticio de héroes, que también termina cuando termine solsticio de héroes, este martes 3 de agosto, ¿vale? Hasta entonces podéis participar. Para el sorteo es cosa aparte, ¿vale? Podéis participar en el sorteo sin participar en el concurso, y para participar en el sorteo solamente tenéis que seguir a Tsuban, Ryu, a mí y a Destiny Game España, ¿vale? La cuenta oficial, y hacer retweet y like. Y ya está, ya estáis participando para obtener cualquiera de estos tres, no hace falta que hagáis ningún dibujo. Pero si además queréis participar en el concurso o simplemente os interesan los del concurso, pues lo que tenéis que hacer es una ilustración de un héroe que hayamos perdido en Destiny 2 y compartirla usando Destiny 2, bueno, hashtag Destiny 2 arte, ¿vale? Abajo aquí también tenéis las reglas, ¿vale? Debe ser completamente creada por vosotros, ¿vale? Se valorará la originalidad y Brigham me ayudará a valorarlas y asegurarse de que no sean copias, ¿vale? Y como os digo, tenéis hasta el 3 de agosto. Ahora vais a ver algunas de las creaciones que han hecho porque son realmente increíbles. Vamos a pasar solamente por unas cuantas, ¿vale? Tenemos esta que es una de las más recientes, ¿vale? De Kate 6 con la desconocida. Luego aquí tenemos un cuadro de Kate 6 que se ha currado Canso. Los voy compartiendo, así que, o sea, si me paséis cualquiera lo voy a compartir. Seguro que tenemos a una Shermir, la verdad está guapísimo la forma en la que está dibujado. Aquí tenemos a una Sagira y de hecho nos compartió el speed paint que he checado y está muy guapo el speed painting y la forma en la que lo creo. Luego Sierra X07, colega mío, se animó a participar y creó esta pedazo de ilustración, ¿vale? En la que, como veis, está checando la máscara del orador y también hizo otro par de variaciones que la verdad me parecen incluso mejores. O sea, fijaos en esto, ¿sabes? En plan, en este ángulo, o sea, esto es... Tío, ni Bungie se saca imágenes así. En fin, es tan genial. Incluso podéis usar wallpaper si queréis, porque la calidad es exageradamente alta, ¿vale? Y bueno, continuando con algunos, tenemos aquí este Dredge Enjor. La verdad, súper guapo. Me recordó la capa de Destiny 1 del estandarte del logo. Y la verdad, es de mis capas favoritas. Top 3, 100%. Aquí tenemos a Kate con su pollo. Aquí tenemos a otro Kate 6 en madera. Y Dios, no quería enseñar tantas, pero es que están todas tan guapas. Mirad esta Sagira, o sea, el arte este, o sea, es muy original, está guapísimo en mi opinión. Y bueno, vamos a terminar ya con ello. Vamos a pasarlo rápido, ¿vale? Pero la verdad, todos me han encantado, así que si tenéis vuestras creaciones, compartirlas conmigo. Y bueno, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí no eran originales, ¿vale? Quizás no habían visto las reglas, lo que sea, pero sí tienen que ser creadas por vosotros, recordadlo. Pero sí, me está encantando todas las que estáis compartiendo. Y como os digo, tenéis hasta el 3 para hacer vuestras ilustraciones si queréis participar en el concurso, y para participar para el sorteo, como os digo, no hace falta hacer ningún dibujo, así que de cualquier modo os dejaré el link abajo en la descripción por si queréis echarle un vistazo y participar. Os animo a hacerlo. Ahora pasamos rápidamente por los cambios, ¿vale? Aquí en el Reddit de Destiny the Game publicaron que incluso después del buff Sleeper Simulant, ¿vale? Simulé el sueño, se sigue sintiendo mal.
¿vale? Sigue sintiéndose como que no pega lo suficientemente fuerte. Y a eso respondió DMG con una muy interesante respuesta. Dijo: gracias por los comentarios. Parece que los cambios a temporada 15 ya han sido solidificados, ¿vale? Más adelante en esta semana en Bungie nos darán más detalles. Y por cierto, esto significa que montones de los cambios que nos habían comentado, y son muchísimos, han sido solidificados, significa que van a llegar, ¿vale? Y estamos hablando de crossplay, de armas de estasis, lo que probablemente signifique pues, a enemigos con escudos de estasis o algún otro motivo por el que vayamos a usar armas de estasis, ¿vale? Quizás sirven para congelar, pero más les vale que no, más les vale que no, ¿vale? Probablemente sea un elemento pues como el resto, así que estará interesante lo que significará eso para el juego en sí. Y eso es solo un par de cosas que os he comentado, ahora pasaremos por otra serie de cambios así por encima, pero vais a flipar, o sea, esto es muy importante, el hecho de que ya estén todos confirmados. Entonces, más adelante nos darán más detalles, probablemente haya aún más cosas que no sabemos, y dicen que quizás haya la oportunidad de un cambio adicional, ¿vale? O un parche de cambios adicional a mitad de temporada. Dicen que habrá más información y que nos lo hará saber en cuanto esté disponible. Y hacedme caso que esto es realmente importante. O sea, solo por pasar por algunos de los cambios, de nuevo, son solo unos pocos, ¿vale? Pero tenemos mejoras a fusiles de fusión, ¿vale? Entre ellos Mitoclasta Vex, es un fusil de fusión, pues digamos que sí. Tenemos también cambios a los lanzagranadas de retrocarga, mejoras, buffs a fusiles de explorador y cañones de mano en PV, en particular, buffs también a ametralladoras en PV, ahorro de munición especial, particularmente en PvP. No sé exactamente lo que harán, pero a mí me viene directamente el sistema de Destiny 1 en el que tenías que recoger la munición especial en el campo, ¿vale? No sé si harán algo así. De cualquier modo, también habrán cambios. Anarquía, como os dije, no pintan como que vayan a ser buffs precisamente, y si son nerfs tampoco parece que vayan a ser ligeros, ¿vale? Le ha ido demasiado bien durante muchos años. Y bueno, hablamos otro día por, pasamos por la historia y también por varias de las armas que podríais utilizar para sustituirla cuando lleguen esos cambios. También, y esto me parece realmente importante, cambios armas principales exóticas, ¿vale? Para que tengan más razones los jugadores para usarlas. Es que no se usan en casi nada, hay muy pocas. O sea, bueno, sí, marchitador, ¿no? Y pocas otras. Pero, ¿a qué os parecería? O sea, y esta es una idea mía, y no sé si es lo que harán, ¿vale? Pero, ¿qué os parecería si volvieran a hacerlo de Destiny 1? Y le dieran elementos a las armas principales, a las exóticas en particular. Hay muchas, ponle por ejemplo Monte Carlo, que muy poca gente va a usar en PvE, pero si le pones un daño solar, pues ¿por qué no? Y es un exótico, ¿sabes? Ocupa lugar de exótico, así que la verdad no me parecería nada, ¿sabes? Chetado ponerle un daño elemental a las principales. Quizá hay alguna excepción, ¿vale? Pero es una idea que se me ocurrió, ya veremos qué hacen, ¿vale? Ya os lo comentaré, pero me encanta que por fin hagan algo con ello, porque es que en el PvE no se usan casi nada las principales, como os digo, a excepción de Marchitador y algunas otras. Luego, también habrán cambios a la vanguardia, llegará crossplay, es decir, tú, yo, todos podremos jugar juntos, incluso con los de Stadia, ¿vale? Los de Stadia, chavales, vais a tener un montón de gente con la que jugar. Luego, por otra parte, también las armas estasis, como os digo, van a cambiar mucho las cosas. Y pasamos por muchísimos más cambios en el vídeo que os hice hace unas semanas de temporada 15 y todo lo que sabíamos por entonces. Desde entonces han comentado muchas más cosas, ¿vale? Pronto igual hago un vídeo reuniéndolas todas, pero de todos modos, este 24 tenemos la presentación de Destiny 2 y probablemente ahí ya nos comenten mucho más. Y bueno, como han dicho, pues en el esta semana en Bungie, en las noticias de este jueves nos darán más novedades sobre todos esos cambios, así que muy atentos aquí al canal y las cubriré aquí para vosotros. Ahora, Destiny News, me he enterado a través de él, tendréis su Twitter abajo en la descripción, dice que Bungie ha comentado que las armas adepto, experto, serán garantizadas al completar los asaltos Gran Maestro, lo cual es en plan, sí tío, así tendría que haber sido desde siempre. Los Gran Maestros son chungos y merecen ser recompensados. Vale, hay gente que se los pasa jugando solos y con los ojos cerrados, pero eso no significa que no tengan que ser recompensados. La verdad que me parecería genial que sean garantizadas al menos una, ¿sabes? Para hacer un Gran Maestro. Y además también daría más motivos para farmearlos. Es que me parece perfecto esto. Rápidamente quería comentaros a los interesados que Montiven, como queráis llamarlo, ha publicado su trabajo sobre Destiny 1, ¿vale? Ha extraído toda la torre de Destiny 1, al menos tal y como está actualmente, ¿vale? Es como que aún está en progreso, pero quería compartirla para la gente que esté trabajando en este tipo de desarrollos, ¿vale? Que le interese echarle un vistazo y que sepa cómo funcionan estas cosas. Dice que le podéis enviar mensajes privados si queréis saber cómo funciona, que os expliquen cualquier cosa, ¿vale? Cómo renderizar los modelos, no sé qué. Así que sí, era simplemente por si os interesa, ¿vale? Ya veremos qué más hace con esto, porque definitivamente se hará algo interesante con esto, pero por ahora va en progreso, y si queréis checarlo pues lo ha compartido aquí en este link de aquí que os dejaré abajo en la descripción. Hace poco os compartía el canal de Theme, aquí lo tenemos, vamos a darle like al vídeo, y es que está trabajando en un proyecto llamado Destiny 1993, El Santo 2021.
supongo que será lanzado en 2021, me parece que no ha puesto fecha por ahí, pero sí, o sea, este es un juego, un rollo Doom, ¿sabes? Clásico, en plan ultra clásico, en el que puedes utilizar múltiples exóticos, como veis hay un contador de munición, un contador de salud, ¿vale? Es un juego, está todo programado, bien programado, y la verdad es que está realmente interesante, está realmente divertido. Si puedo llegar a jugarlo, pues igual algún día llegáis a ver un gameplay de esto, ¿vale? Y de cualquier modo, pues quería compartirlo con vosotros. Si queréis seguirlo, tendréis link abajo en la descripción también. Por ahora, como veis, esto es como un tráiler, ¿vale? Pero muy probablemente pronto lo tengamos, porque hace poco subió algo y como veis ahora ha subido esto, así que supongo que ya no le queda tanto para terminar. Y de hecho tiene como un apartado para la reina bruja, o sea, ahora veréis al final del tráiler que aparece como la puerta de la reina bruja y aparece una maga. Y bueno, está realmente guapo, ¿vale? O sea, igual a algunos nos interesa, ¿vale? Pero al menos a mí, que me gustan este tipo de cosas súper clásicas, me parece un puntazo. Y como habéis visto, bueno, se puede utilizar el cuarto jinete. También he visto que utilizaba la última palabra en otro gameplay que subió hace un tiempo, y me parece que se podrán usar varios exotos. Oh, pinche calajón también, Maichi. Ahí tenemos la última palabra, como os decía, ¿vale? Y o sea, sí, o sea, está relativamente completo. No sé hasta qué punto, pero la verdad que me encantó. Y al final muestra la habitación de la reina bruja, que os quería mostrar rápido ahí. ¡Pah! Y sale esa versión que, bueno, es una de las brujas que vemos en la incursión de la caída del rey. Pero bueno, oye, mira, os voy a dejar link a esto abajo en la descripción. Si queréis checar su canal, pues genial, ¿vale? Hace poco llegó a 10.000 suscriptores, ¿vale? Y como os digo, es un crack, súper original esto, así que os dejaré el link abajo en la descripción para que lo chequéis si os interesa. Ahora, no te olvides que quedan 7 pinches días para que termine Solsticio de Héroes. Pero más importante, para que llegue el epílogo. Vale, veremos qué ocurre. Así que preparaos para eso, mis panas, farmead más paquetes. Vale, pero solo abridlos cuando tengáis la vaina amarilla. Recordad, la vaina amarilla. Solo cuando tengáis esto. Abrid los necesarios para las armaduras y ya está. Suerte con ello, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Checaos esta cría de Elixni. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.